ese penal que voy a ejecutar Franco Navarro. No seas pendejo, ¿ya? No seas pendejo. Vete más atrás, ¿ya? Por favor, ya, ahí quédate. No. El arquero no quiere trabajar en psicología, solo que no sabe que le va a meter un gol de guacha. ¡Miren este golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué hermoso gol, señoras y señores! ¡Qué hermoso gol! ¡Gol! 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 ¡Cállate! ¡Tú te calles ya, carajo! ¡Oye! ¡Mira! ¡Me has metido un muñazo! ¡Me has metido un muñazo! ¡Ya tú te gol, calles! Gol, gol, gol. ¡Cállate! ¡Me has metido un muñazo! ¡Tiene que ser colocada! ¡Tiene que gol, ser colocada! ¡Gol, hermano! ¡Me voy a hacer! ¡Me he tirado! El embrón que se trae ese huevón de colchonero. ¿Qué tal culazo? Vamos a meternos, huevón. Haz como si estuvieras tapando. Únete. Vamos al colegio, weón. El satán se va a ver clarito, todito. Vamos, vamos, apúrate. No seas pendejo, huevón, ya. El colchonero no va a ver. Y además, mi vieja me va a mandar a comprar. Puta madre, no seas maricón, huevón. Vamos ahorita antes de que entre al cuarto. Puta madre. Lo más seguro es que no vea nada. Además, ahorita ahí viene el guachimán y lo bota. Y luego me dice, oye, oye, vi bastante, vi un montón, puta. Siempre me jode, es un mentiroso. Se veía todito por mi madre, se veía todito. Se quitó el polo y se subió encima del colchonero. Ahí empezó a moverse, tenía unas tetazas, huevón. Anda, mentiroso. ¿Y se veía los dos calentitos? Sí, huevón, misma forma. Después, el colchonero la volteó y le comenzó a dar por atrás. Se movían como locos, lo máximo. Y tuve que agacharme porque si no me iba a ver. Oye, ¿para qué eres mentiroso, ah? Se me han hecho que las putas se echan y ni siquiera se mueven. Sí, güey, pero seguro que le ha pagado bastante, pe. Sí, el colchonero quedó tirado y lembra como si nada, weón. Te hubieras metido conmigo. ¡Qué rico, por mi madre! ¿En serio? Oye, ya, pe, para la próxima nos metemos. Es recontra fácil y el colchonero no se va a dar cuenta. ¡Oye, ya, ya! ¡Vamos!
jugar. Ya, ya. Oh, yo te estoy esperando. Ya, yo soy el ganador. Oye, cuando llegue jugamos como si no pasara nada, ¿ya? Oye, pero Berly, ¿en serio se va a ver todo? Espérate nomás, espera. Apúrate, antes de que suban al cuarto. Puta, weón, no seas apurado. Puta, Mateo. Puta, no seas apurado. Carajo, Mateo, como hombre. Ya, ya, weón, ya. Ya. Ya, apúrate, pues. Cobramos entrada, imagínate. Hoy día, por en vivo y en directo. De aquí se va a ver todito. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Por qué chucha no sale, carajo? Puta, capaz se han quedado abajo. Puta, ni hables, ni hables. ¡Ahí está la puta! ¡Ahí está la puta! Mira, huevón. Mejor se ve mejor de lo que parece. Mira, puta, se está quitando. Chucha, ¿qué tal el pecho, huevón? Tal el pecho. ¡Ah, oh, su madre! ¿Qué tal el cuerpazo? A la mierda, está mejor. ¡Ah, su madre, qué rico! ¡Ah, la mierda! ¿Qué tal el pecho que tiene, huevón? Ese cuerpazo. Espera que se quite la ropa, que se quite la ropa. Puta, que tal el pecho, se ve que tiene un cuerpazo. Puta, no seas pendejo, huevón. Se parece un tamal. Espérate nomás que se quite la ropa. Pucha, ahí está el cochinero. Ahí está el cochinero. De repente se había quedado porque estaba calentando el cuerpo. ¿Calentando un cuerpo? Esqueleto, dirás. Lo único feo va a ser ver al colchonero calato. ¿No tú vas a ver a ella o a él? Ya, pero ¿qué está esperando? No sé, weón. Puta, no sé qué pasa. Oye, Berly, ya me está dando miedo. A mí también, weón. Si se entera mi vieja, me mata. Oye, Berly, mira el colchonero. ¿Lo qué está haciendo? ¡Oh! 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 ¿Qué está haciendo este weón? ¡No! ¡Puta coño! ¡Madre! ¡Madre! ¡Por favor! ¡Madre! ¡Puta madre! ¡Por qué tengo que poner una patada! ¡Me cago el colchonero, weón! ¡Estoy arrepentido! ¡Madre!
Huevón, tenemos que buscar la forma de meternos al cuarto del cochinero y ver cómo cacha, huevón. Puta madre, aunque sea nos metemos a su jato, huevón, y nos ponemos ahí a escuchar. ¿Qué importa, huevón? O si no, puta, nos conseguimos una cámara, huevón, y grabamos. Mira, huevón, lo primero que debemos hacer es pincharle la gente del carro por pendejo. Vamos, huevón. El cochinero no se conforma con nada. Si un día se queda sin plata, seguro que se convierte en violador. ¡Chucha! ¡Cochinero! ¡Anda, bo! ¡Puta, que se me pare el bobo! A ver, Lilia, vámonos. Mamá ya debe haber salido del baño. ¡Puta, no seas maricón, huevón! ¡Espera un rato más! ¡Maricón! Pues me venga ahí a hacer las cosas, pues. Un rato, va a terminar de hacer estas revistas. Todavía no las ha chequeado. Y Berlin, maña esto, weón. Ya se acabó esto, weón, mamá. Colchonero, por la tela de pendejo con nosotros, por fin te vamos a ver. Ha llegado el momento. ¡Sí! ¡Por fin vamos a ver al colchonero! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta madre! Creo que sí. No voy a poder dormir. Vamos a verlo, sí, sí, vamos a verlo, sí. ¿Ahí estás mayo, Berly? ¿Yo? Ni cagando, no siento nada. ¿Tú creo que ya estás, no? No, yo todavía. Ya, vos no seas pendejo un poco más. No, no hay nada más. Ahí te estamos poniendo todos, ¿eh? Salud por nuestro hermoso plan. Salud. ¿Salud? De una sola. De una sola. Oye, no seas pendejo. Sírvete un poquito más. No, mejor. Bueno, hace tiempo que nos conocemos, ¿no? Ah, la gente dice que somos hermanos. Hasta vamos a compartir una chica, ¿seguro? Una chica. Me acuerdo en Chosica. Yo tenía a mi enamorada. Nos metíamos al cuarto de mis viejos. Nos besábamos. ¿Y tú? ¿Nada? No, nada. Mi vieja está abajo, ¿no? Ah, sí, está bailando. Puta, pero que me he visto es a tu viejo. Ah, no sabe que estamos acá. Ya me emboté. Pero además se nota que tu mamá es bien buena contigo. Nunca te grita por las cosas que haces. ¿En qué me viene para mandando a comprar? Nada que ver, huevón. Mi vieja grita mucho más que la tuya.
Pero mi mamá lo hace todo con odio, pues. A ver, ¿por qué no le manda a comprar a Javier? Berlín. ¿Qué quieres, weón? ¡Puta, loco! ¡Ya cagaron la fiesta! ¡Puta, ojalá que no se quite la gente! Berlín. ¿Qué chucha quieres? ¿Sabes que a veces pienso que soy adoptado? De verdad, todo el mundo me trata mal en mi casa. Me mandan a comprar pan y al final siempre dicen que todo lo hago mal. Es un huevón, si te pareces a tu viejo. No, huevón, no me parezco a nadie de mi casa. Oye, ¿sabes que a veces pienso que sé todo lo que me va a pasar en la vida? Yo también pienso que voy a jugar para la U. No sé, pero a mí me da miedo saberlo. Porque pienso que me voy a volver maricón. ¿Por qué piensas que vas a ser maricón, huevón? ¿O acaso te gustan los hombres? ¿O piensas que te van a violar? No sé por qué pienso eso. O no le huevas, ¿no? Si fuera maricón no estaríamos haciendo tanta huevada para el puto colchonero y su puta. Oye, si yo me hubiera maricón, ¿tú seguirías siendo mi amigo? Acuérdate, cojo. Oye, ¿qué te ríes? Dime, ¿qué te ríes? ¿Sabes cuando tenga tus hijos, weón? Te voy a contar todas las cojudeces que me estás contando ahora. ¿Pero tú nunca has pensado eso? No, weón, yo pienso huevadas. Que me da miedo, pero no sé qué, weón. Cierro. Entre los dos. Porque mañana vamos a ver al colchonero. Puta, espero que nunca venga la luz. Sí. Puta, ¿qué pasó? ¿Se fue de frente? No era, weón, parecía. No llegó ni ese día, ni los días siguientes. Es como si lo hubiera sospechado. Pero la cólera no nos duró mucho tiempo, pues poco tiempo después, mi amigo Berly y yo volvimos a usar ese mismo cuarto y esa misma cama. Claro, cada uno con su pareja. Y mientras estábamos en medio de nuestro juego amoroso, percibíamos como si alguien, quizás el mismo colchonero, nos espiaba. Sentado sobre una piedra de la calle Soledad,
sentado como si fuera el pensador de Rodin. Esta es la historia de un niño que se detuvo a soñar y sigue esperando un día que no acaba de llegar. Pero sabe que hay otros que sueñan igual, porque tal vez un día ese maldito sueño se puede volver